Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy contenta de saludarlos el día de hoy, trayéndoles un bonito proyecto. Ahora que se acerca la primavera, vamos a realizar unas mariposas con nuestro wafer paper. Mi nombre es Lili Femat de Repostería Creativa Yomi Yomi y vamos a dar inicio con este bonito proyecto. Para iniciar, voy a mostrarles los productos que vamos a utilizar en esta ocasión. Vamos a necesitar hoja de arroz, algunos color splash. En esta ocasión yo estoy utilizando el tono turquesa y fuchsia. Vamos a necesitar también algunos besos de azúcar en diferentes colores, nuestro fabuloso Highlander color oro egipcio. Vamos a necesitar también algunos palillos Kyliner y nuestro plumón de punta flexible y algunas herramientas. Para comenzar, vamos a necesitar un patrón de ala de mariposa, el que ustedes quieran elaborar. Yo elegí este. Podemos hacerlo en diferentes tamaños. Si ustedes quieren ponerlo en algún pastel, sí les recomiendo que saquen unos 2-3 tamaños para que se vea más bonito su proyecto. Lo podemos hacer también para ponerlos en algunos cups y también quedarían muy bonitos. Para dar inicio, ya que tenemos nuestro patrón en una hoja común, vamos a empezar a marcarlos en nuestra hoja de wafer paper. Nuestra hoja tiene dos lados, uno que está como rugosito y el otro lado liso. Donde vamos a estar trabajando es del lado liso, entonces hay que procurar. Recorto una ala, lado rugoso, el lado liso. Podemos, para marcar nuestra ala, podemos utilizar alguno de nuestros pinceles. Podemos utilizar alguno de nuestros plumones para marcar alguna de nuestras plumas comestibles. O simplemente, como no es una figura que tenga mucho trazo, mucho delineado, entonces lo podemos hacer directamente. Nada más hay que corroborar que ambas partes del lado liso vayan hacia afuera, ¿sale? Entonces yo tengo aquí, este es el lado rugoso, el lado liso, pongo mi pieza, empiezo a recortarla. Sin necesidad de tener que marcarla, porque no es una figura que lo requiero, que sea tan necesario tener que marcarla. Con este tipo de material también elaboran muchas de las veces flores, que es lo que más se elabora con este producto. Pero aquí les estoy dando una opción más que podemos utilizar ahora en primavera, aparte de hacer nuestras flores con wafer paper. Pues vayamos a hacer unas bonitas mariposas. Ya que tenemos nuestros dos lados, esto es solo para hacer una ala, ¿sale? Son el lado rugoso, que es donde vamos a unir, y el lado liso nos va a quedar por fuera. Ya que tenemos recortadas dos piezas, vamos a pegarlo, pero en esta ocasión pueden usar tanto pegamento para fondant o pueden usar, como en este caso yo lo voy a hacer, voy a utilizar Key Glosh para pegar mis piezas. Pongo un poco en la punta de mi palillo, hago un poco de presión, uno las dos piezas. De esta manera hago un poco de presión para que se peguen ambas en el palillo. Pueden utilizar también alambre, el que usamos para flores. Pueden utilizar también alambre si ustedes quieren que su mariposa quede un poco elevada. Yo en este caso no lo estoy haciendo así porque no necesito que quede elevada. Yo quiero que quede solo encajada en mi pastel. Pero pueden utilizar también alambre de flores, el que tenemos para flores. Ahora voy a tomar un poco de
Key Gloss y lo voy a poner al contorno de mi ala para pegarla. ¿Por qué estoy usando dos? Porque quiero que mi mariposa quede más resistente. Hacemos lo mismo del otro lado. Ponemos muy poquito, no vayan a exceder, porque el wafer paper pues tiende a humedecerse. De esta manera nos quedaría unido ambas partes, ¿sale? Ahora voy a proceder a empezar a pintar. Para pintar el ala de la mariposa, yo voy a utilizar los Color Splash. ¿Qué es este producto? Es una pintura tipo vinílica, pero es grado alimenticio, es comestible. En este caso yo voy a utilizar dos tonos. Voy a utilizar el color turquesa y el color fuchsia. Para utilizarlo solo necesito tener un poquito húmedo mi pincel. Ya lo tengo listo. Esto para que la pintura corra más fácil. Voy a tomar un poco, tratando de humedecer todo mi pincel con la pintura. Y lo que voy a hacer, mi pincel tiene punta. En esta ocasión yo voy a utilizar como si fuera un abanico. Y del centro voy a hacer unas pequeñas pinceladas hacia afuera. De esta manera, vamos a hacer lo mismo acá arriba. Un poquito más. Y lo mismo que estoy haciendo de este lado, lo voy a hacer del otro lado. ¿Por qué? Porque mi mariposa no va a estar pegada al pastel o al cupcake. Esta mariposa va a ser 3D, entonces no necesito que quede totalmente pintada de un solo lado, porque va a tener las dos vistas, ¿sale? Ya que lo tenemos así, vamos a dejar secar para continuar con el color rosa. Ya que secó, voy a tomar ahora el color rosa y voy a hacer lo mismo que hice con el color azul, pero ahora de afuera hacia adentro. Cuando se unan mis dos tonos, en el momento en que una los dos tonos, va a ser un color moradito. Ese es el efecto que me da al utilizar ambos, empalmando uno sobre otro, vaya. El color turquesa que estoy utilizando es mate, pero el color fuchsia que estoy utilizando en esta ocasión es un color metálico. Eso le va a ayudar a que nos dé algo de brillo a mi pieza. Vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora hacia el lado contrario, de fuera hacia adentro, dando unas pinceladas. De esta manera, recuerden que lo vamos a hacer de los dos lados, ¿sale? Vuelvo a hacerlo al otro lado. Tomo un poco más. Y ahora en la parte de la orilla, sí voy a acostar mi pincel para pintarlo completamente. No vayan a utilizar mucha pintura, porque nuestro wafer paper es una hoja muy delgadita. Entonces, al ponerle mucha humedad con nuestras pinturas, vamos a hacer que se ablande. Hay que estarle dejando secar un poco entre cada pintura para que vuelva a tomar firmeza. Así es como va quedando nuestra pieza. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ya que nuestra pintura haya secado, que realmente es muy rápido, vamos a continuar dándole un poco de color a las alas de nuestra mariposa. Si se fijan, los tonos azul y rosa mezclados nos dieron un tono moradito violeta. Se ve muy bonito y ya le estamos dando otro efecto más a nuestra mariposa.
Ahora vamos a continuar con nuestro plumón de punta flexible y vamos a marcar el contorno de nuestra ala de esta manera. Como es de punta flexible, no vamos a tener ningún problema con que ya nos haya trozado alguno de los pétalos. Y nos va a cubrir al 100% todo lo que necesitemos marcar. De esta manera vamos a ir marcando. Vamos a ir marcando todo el contorno. Vamos a dejar un lado, más bien el área que va por fuera de la ala, un poco grueso para que se note el siguiente detalle. Lo mismo que hice de este lado, vamos a realizar del otro lado. Recuerden que nuestras mariposas van a ser 3D y necesita estar pintado de ambos lados. Ya que tenemos el ala de nuestra mariposa marcado el contorno por ambos lados, vamos a proceder a hacerle unas pequeñas líneas, pero ahora vamos a trabajar con nuestro Kyliner. Vamos a hacer unas pequeñas líneas. Tienen que ser desigual, no tienen que ser exactamente igualitas. Vamos a marcar algunas líneas, siempre hacia el centro de nuestra ala de mariposa. ¿Por qué lo hago con este y no lo vuelvo a hacer con el pincel? Porque siento que este nos da un acabado más delgadito, más finito. Por eso lo estoy elaborando con este producto. Ya que tenemos marcadas las líneas de un lado, vamos a hacer lo mismo de la parte de atrás. Marcamos. Recuerden que tienen que ser desiguales, no exactamente igual. Yo ahorita lo estoy haciendo con el color negro, pero ustedes pueden hacerlo con el tono dorado de Highlander o en color blanco. Ahora sí que depende su creatividad y los tonos que quieran dejar en su producto. Ya que lo tenemos ya con las líneas, vamos a utilizar nuestro highlighter líquido en color oro egipcio para hacerle unos pequeños puntos. Voy a utilizar un pincel con punta muy muy delgadita y vamos a hacer esto. Tomamos producto, vamos a hacer unos pequeños puntitos. En la mitad de nuestras alas. Recuerden que lo que estamos haciendo de un lado, vamos a hacer lo mismo del otro. Porque estas alas de mariposa no van a quedar planas. Ya que lo tengo así, voy a hacer el otro lado. Tomamos un poco de producto. Donde más se va a notar es en sobre el color negro. Entonces traten de
darle unas pinceladas más fuertes ahí. Que se note un poquito más. ¿Sale? Ya que lo tengo así, lo puedo dejar secar totalmente para utilizarlo ya en nuestro pastel o en nuestros cupcakes, en unas K-Pops. Vamos a dejarlo secar totalmente. Ya que se les hayan secado en su totalidad nuestras alas de mariposa, de esta forma nos quedarían. Si se fijan, ya que están secas, vuelven a tomar firmeza. Es por eso que pusimos doble hoja, para que nos queden firmes y no se nos vayan a trozar a la hora de trabajar con ellas. De esta manera es como nos quedan nuestras alas de mariposa. Y yo las voy a ocupar en esta ocasión en un bonito pastel que vamos a elaborar a continuación. Yo aquí tengo ya un pastel previamente embetunado y voy a utilizar mis besos de azúcar en diferentes tonos. Voy a ocupar rosas, este color turquesa, metálico y azul pastel. Hay mucha gama de nuestras perlitas, muchos colores. Pueden elegir el que ustedes más les guste o el que más se le asemeje a las mariposas que ya hayan elaborado. Y en esta ocasión voy a ponerlas intercaladas un poco en mi pastel de esta manera. Y así voy a hacer como una cortina hacia abajo. Ya que puse las perlitas en tamaño baby, eso me va a servir solo para marcar donde quiero poner mis mariposas. Ahora lo que voy a hacer es a colocar cada una de las mariposas en el pastel y al final voy a poner las perlas que son un poco más grandes. ¿Por qué? Para que se vean, se noten un poco más, ya que las alas de las mariposas pues iban a tapar un poquito más. ¿Sale? Vamos a empezar colocando las más pequeñas. Las pequeñas yo no les puse palillo. ¿Por qué? Porque no va a ser necesario, no es tan pesado. Y solo vamos a encajarlas un poco. Voy a empezar poniéndolas de acá de un costado. Voy a intercalarlas de esta manera. Me voy a seguir con el tamaño mediano que yo realicé. Pongo una, inserto la otra. Por último, voy a poner una acá arriba. De esta manera. ¿Sale? Yo hice dos un poquito más grandecitas. Intercalo. Listo. Una más. Y por último, una que hice ya mucho más grande. La voy a poner hasta arriba de esta manera. Así es como va quedando nuestro pastel. Ahora voy a utilizar mis perlas grandes, era lo que les comentaba, para ponerlas intercaladas y se logren notar entre los huecos que hay de cada mariposa. Voy a poner una que otra nada más con ayuda de mi pinzita.
voy a poner algunas en color plata. Solo poquitas. Y así es como damos por terminado nuestro proyecto de alas de mariposas. Así es como nos puede quedar un bonito pastel. Si se fijan, es importante pintar las alas por ambos lados, ya que nos queda en un efecto 3D y se va a ver totalmente por ambos lados. Espero les haya gustado mucho este proyecto. Les recuerdo, mi nombre es Lifemat, de Repostería Creativa Yomi Yomi. Así es como me encuentran en redes sociales, como Lilifemat Yomi Yomi. Síganme en la página de Instagram, que está con el mismo nombre. Y nos vemos en la próxima. Gracias.